Me dicen, y tengo una confianza ciega en el equipo de 360 Noticias, que nuestro compañero Ever Ibáñez está en el abasto, que nos va a ayudar a enviar una carta a Papá Noel, pero lo que yo todavía necesito que mis ojos vean es la postura física de nuestro compañero Ever. Hasta que mis ojos no lo vean a UPA de Papá Noel, no lo van a creer, y claro, junto con mis ojos, los de todos ustedes. Hola, Ever, a ver. Romina, buenas tardes. Y estoy cumpliendo el sueño de niño, de todo niño, te podría decir. No, estoy con Papá Noel. Acá se pueden sacar una foto, todo el niño. Muchísimas gracias, Papá Noel. Espero que me cumpla todos los deseos porque me porté muy bien este año. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades a Romina también. Felicidades a Romina también, dice gracias, Papá Noel. Papá Noel. Sí, muchas gracias. Que te va a cumplir todos los deseos, te va a cumplir. Ahí va a buscar sus renos ahora. Sí, todos los deseos. Qué así calor, que ya sabes, Romy. Prepárate para esta Navidad, Nochebuena, Navidad, todo. Súper preparada, de verdad. Bueno, como bien decías, estamos en el abasto. Sí, bueno, muy bien, muy bien. Estamos en el abasto para hacerle la cartita a Papá Noel. Mirá, está todo programado por estaciones. En este lugar se juntan los papás y los chicos. Ahora en este momento no hay nadie, pero se juntan a ver qué deseos van a pedir para Papá Noel, para esta Navidad. Después de hacer esta estación, vienen por acá y acá es en donde van a preparar la carta para Navidad, acá en esto que está preparado todo, en el árbol de Papá Noel. Mirá, acá se puede preparar una carta. Andá pensando, no sé, Lola, vos, ¿qué querés regalar? Te voy a hacer la cartita, ¿eh? Te voy a hacer la carta. Ya sé que ¿querés que ponga algo, sí. Romina, en especial? Sí, escribir. A ver, decime. Trabajo. Sí, mira. Trabajo. Pues es más de una cosa. Ya que vamos a pedir, pedimos fuerte. Me llamo Romina. Hay que poner apellido. Calderaro. Bueno, dale. Me rebotó. Sí. Bueno. Todo. Está bien. Sí. Bueno, le pido a Papá Noel. Es que Papá Noel tiene que saber. Es inmaterial. ¿Qué? Ajá. Lo que voy a pedir. Vale. ¿Qué le pide? Bueno. Trabajo. Sí, ¿qué le pide? Trabajo. Bien. Salud. Trabajo. Sí, trabajo. Muy... Trabajo. Salud. Salud. Dinero. ¿Algo más? ¿Y amor? Sí. Para mí. Dinero también. También, ya sí. Que estamos. Para mí. Dinero y amor. Sí. Perfecto. Para mí y para los 40 millones de argentinos. Trabajo. Agrega los 40 millones de argentinos, está bien. Entonces es un periodo, genérico. Y para los 40 millones de argentinos. Exacto. Sí. ¿Qué más? Nada más, ya está, pedí todo. Y Lía, también, lo mismo. Leandro Iria tiene un pedido muy particular. Perfecto. ¿Qué querés, Lean? La Play 4. La Play 4 para Iria, que es un poco más... Bueno, Leandro Iria quiere la Play 4. Amor, para salud, y la Play 4. Todo lo demás más la Play 4. Leandro Iria, Play 4, listo. Acá está. A ver, Vero Castañeda, ¿qué quiere? Listo, una vez que está acá... A ver, Vero. Pero, el auto, quiere un auto. Para, espere que tengo que buscar. Sin auto. Tranqui, Ever. Sí. Una moto, algo con dos ruedas. Chicos, está muy bien. Vero ya tuvo un montón de cosas. A Vero le fue muy bien. Vero ya tuvo muchos premios. Es verdad. Pero quiere un auto. Claro. Sí. Y va a manejar responsablemente. Bueno, un auto quiere. Bueno, le pongo un auto. Auto. Andrew Fernández. Claro. Andrea Fernández, no sé qué querrá. No sabe. Un viaje, ponele. Bueno, te cuento. Bueno, acá están todos los deseos y los pedidos, entonces lo pones acá y le envías, lo pones en este buzón y Papá Noel ya sabe que tiene que muy bien hacer realidad los excelente sueños, depende de cómo te hayas portado, ¿no? Excelente. Eso es importante. No, todos nos portamos bien acá, vos también, te bueno, a ver, bien. Bien, a ver, vamos a preguntarle, ¿qué están pidiendo? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué están pidiendo? Una bicicleta. A ver, ¿qué pediste vos? ¿Ah? ¿Una bicicleta? ¿Una bicicleta pedí? Sí, una bicicleta. ¿Se portó bien? Sí. ¿Qué vas a pedir a vos? Yo pedí lo que le toca. Ah, lo que le... No importa el regalo, querés lo que sea. ¡Qué bien! ¿Está contenta mamá entonces? ¿Sí, mamá? Sí, demasiado. ¿Un chupetín entonces? ¿Cualquier cosa? ¿Un chupetín está bien? Sí, mi diosa. Ah, muy bien. ¿Te portaste bien entonces? Bueno. Ahí, como podés apreciar... también los chiquitos están haciendo sus pedidos. Y vamos a ir a la última estación, porque esto tiene, aparte de los pedidos, también hay que llenar el adorno, ¿no?
de adornos el árbol de Papá Noel. Nosotros vamos a pasar por acá, hay muchos chicos con los duendes que están preparados para todos, mírenlo, a los chicos están prestando atención de la historia. Miren, de paso se enteran, ¿sí?, lo que era un buzón. Mire, ¿no? Mire, mire cómo están contando la historia. Entonces cada uno va a elegir uno de estos adornitos. Claro, sí, sí, sí. A ver, vamos a venir por acá, un poquito por acá. Yo voy a llevar un adorno para lo que es el árbol de Papá Noel. Esto todo lo hacen todos los chicos. Entonces hacen, mira, todo este recorrido y llegan hasta acá, que están todos los duendes. Acá están los duendes que van a llevar el adorno para el duende que está arriba. No sé si lo podés observar, el duende de arriba. Mira, mira que está bailando allá. ¿Ves? Ese va a colgar el adorno. Ay, lo ve, ese es un duende. Discúlpame, ¿me podés llevar mi...? Ese qué es un duende, lindo, claro. Y acá abajo, acá está otro duende. No me deja poner mi adorno. Pero por favor, no me haga esto. ¿Ves? Mire, mire cómo me hace. Nada, nada. Y bueno, ahí lo vamos a poner. Ahí está, mi adorno ya. Y ahora lo coloca acá. Y la va, con esta soga la va a transportar hasta allá, hasta el otro duende. Maravilloso. A ver, quiere mi energía. A ver, vamos a pasar por acá. Sí, ¿y qué tengo que hacer? No, usted no puede tocar la soga. Ah, yo no puedo tocar. No toques, es lo que no puede. Piernas separadas. Sí, vamos. Rodillas flexionadas. Rodillas flexionadas, ¿sí? Ahí va. Manos adelante. Sí. Y sacó las muñecas rápido, 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 rápido para que el adorno suba. Y ahí sube el adorno. Mira, Ever. Con toda la energía que hay que poner según el duende para que el adorno suba, ya se lo agarra. Muy bien. El otro duende contento y enseguida lo va a poner, Ever, en el árbol. Una pregunta final. Sí. ¿Qué le pediste vos a, sí, Papá Noel? Yo le pedí amor. Bien. Felicidad para todos. Uh-huh. Y mucho trabajo. Parece muy bien, Ever. También, muy parecido a usted. Le mando un abrazo, Ever. Saludos, sí, a Papá, sí. Noel. Y un viaje también, si pues puede ya ser. Ya que estamos. Bueno, tampoco seamos, ¿no?, inconformistas. Una cosa. Gracias, Ever.